Hola muchachas, bueno miren, ahorita tenemos gracias a Dios mucho trabajo, pero como saben, a mí me gusta compartir las ideas. ¿Se acuerdan la velita que hicimos que subí el video? Bueno, ahorita tenemos un pedido, me lo pidieron en color coral. Este es el color coral, ya que muchos me han llamado y me han dicho que, ay, que cuál era el color coral y muchas preguntas. Entonces, es este, esta es la velita que pues vamos a hacer, es un pedido que me hicieron. Bueno, me dijo la señora que si no encontraba color coral, la mariposa, pues le podía poner esto. Entonces vamos a trabajar con este color. Este es el pedido que vamos a hacer de las velitas. Aquí estamos preparando pues todo. Ya saben, estas basecitas pues yo las vendo. Las velitas también si quieren pues yo se las puedo vender. Los stickers, pues viene el libro y trae muchísimos stickers. Viene el libro completito y trae muchísimos, trae de diferentes modelos. En este caso, pues como yo voy a trabajar de un solo modelo, pues aquí lo que voy a usar es el kit imprimible que es para hacer invitaciones y todo eso, es el que yo voy a usar y voy a hacer un sticker similar a este, que las imágenes, pues como saben, las que ya saben trabajar el kit imprimible, pues se bajan de Google y ya nada más se hace un fondo atrás que vamos a trabajar con el fondo coral o fucsia o del color que quieran o para bautizos lo que ustedes quieran. Ahorita pues muchas chicas de mi Facebook me estaban preguntando que para bautizo, que qué tenía. Es bien fácil, ya nada más es tu creatividad, es lo mismo, nada más le cambias una cosa, le pones otra, baja la imagen que quieras de Google, no hay ningún problema. Y algo que quería compartir también bien importante, bueno, es para la misma personita, la misma clienta. Ella me compró unos de escenarios, pero no quiere dar los de escenarios simples, sino los quiere dar en algo diferente. Entonces yo le ofrecí mi vestidito, que pues yo lo hago para quinceañera este, o para 3 años. Este vestidito pues lo abres de aquí. En esta ocasión pues yo lo hice así, se desprende el tul, el pedacito del tul, y se hace una cajita. Aquí en esta cajita es donde vamos a poner el de escenario, aquí adentro, y pues se cierra nuevamente el vestidito y se le pone otra vez su tulecito y ya queda como la cajita. Se puede hacer también del color que quieran. Miren, yo aquí tengo uno azul que ya lo había hecho, allá tengo uno rosa pastel. Bueno, todavía me falta, le voy a poner, ese es mi reloj. Le voy a poner un corazoncito aquí para que se vea más bonito. Como en sí, pues la decoración de la mochila es fucsia con color coral, más o menos pegándole el duraznito, pues es lo que vamos a trabajar porque el foamy pues no lo tengo en coral en este momento. Tardaría en ordenarlo de México, pero ella me dijo que no había ningún problema, que puede trabajar con el durazno, entonces así es como queda. Vamos a enseñar todo pues al final para que vean qué bonito quedó. Ya saben, yo compartiendo ideas. Muchos me están preguntando por el molde del vestido en mi Facebook, que son los primeros que están viendo mis trabajos. Ya ahorita pues el YouTube es ahora sí como secundario. Mi Facebook son todas mis cuentas que están actualizadas. Bueno, este es el vestido, aquí ya lo armé yo. Este el molde se te da en el curso de FOMI. Cuando tomas el curso de FOMI, pues obvio se te regala el molde del vestido para que tú lo puedas trabajar. Es bien bien fácil de usar. Pues ya saben, chicas, contrataciones, número de teléfono, Facebook para solamente cotizar precios y Facebook para clientes, estudiantes o compradores de mayoreo, pues ya saben, bienvenidos. Aprendan y diviértanse. Gracias.